Buena gente, de nuevo en una entrega más para el canal Sweets in Place. Los saludo ahí, mira, répicamente, mira, una entrega más para el canal. Y lo que se viene es larga la explicación, chicos, así que les recomiendo que tomen asiento porque lo vamos a explicar detalladamente y bien para que no quepan dudas y puedan hacer igual o el mismo daño o más, si se puede. Si llegas a hacer más daño, déjamelo en comentarios cómo lo hiciste, qué Will usaste. Acá te voy a explicar exactamente toda mi configuración. Yo diría que esta build en particular está pensada para hacer un solo tipo de daño, o sea, es como si tuviésemos en Bloodborne gemas perforantes o algún tipo de eso, ¿no? Entonces, no, acá vamos a hacer un solo tipo de daño nomás y de eso se trata. Vamos a hacer un light desenfunde rápido, súper poderoso, que no es como me gustaría o como vimos en Nioh 1. Aún no están liberados todos los daños, así que como es en el 1, así que vamos a tratar de sacarle el mayor jugo. Estuve revisando bastante la build. Pero como dije, si tenés algún consejo, algún tip que yo se me haya pasado, voy a tratar de hacerlo lo más explicativo posible para que se entienda, ¿no? Como viste en el video de presentación, ese es el daño que podemos hacer. Es bastante alto, pero me gustó, hubiese gustado que sea un poco más alto, pero es lo que se pudo. Así que larguemos, chicos. Les voy a explicar mi configuración para que vean lo que se puede hacer y cómo lo hago. Vamos a largar, estamos en el dojo, vamos a largar con la explicación, vamos a aplicar varios tips a tener en cuenta de esta build que también te van a servir para otras builds que vos hagas, ¿no? Y pruebes, va a haber cosas acá que te van a venir muy bien. Vamos a empezar por el equipo, vamos a utilizar una Kusanagi Tsurugi, que es un arma bendita, está bien, es una espada bendita que ya está familiarizada al máximo en nivel 200 más 120, su nivel máximo, tenemos un ataque de 7462. Podría utilizar otra espada, pero recordemos que el arma que vamos a utilizar para esta build es un arma que no depende de un bono de conjunto fijo, o sea que no es un arma que dependa de un set para poder utilizarla. Entonces está muy bueno porque le podemos asociar lo que nosotros, la build que nosotros queramos, ¿no? Como por ejemplo en este caso, gracias de Futsunushi, está bien, tenemos las 7 piezas. Ahora voy a pasar a explicar todo el detalle. Imbuir pureza más 10 con un bono de ataque en habilidad doble A maestría. Recordemos que el bono de ataque en maestría es el único que va a salir en doble A, o sea, sale en A+, que termina siendo un doble A familiarizado. Bueno, ese Amrita no le den bola, no tiene sentido. Sabemos que la espada no escala con constitución. Ya vamos a mostrar los atributos. El fuerte de esta build es la constitución para poder usar la lanza, que es mi arma favorita. Pero utilicé un bono de transformación cuerpo para que ya quede. Podría estar escrito bono de transformación constitución, pero le ponen cuerpo, pero bueno, no importa, es lo mismo. Entonces cambiamos el escalado de nuestra arma para que sea como si tuviésemos un escalado de lanza. Transformamos el escalado de la espada para que escale mejor y pegue prácticamente como una lanza. Qué curioso que en este caso la lanza y la espada pegan exactamente lo mismo. Está bien que a la lanza le falta subir más un nivel, está en más 119, pero no hay diferencia prácticamente. Así que bueno, tenemos maestría de daño de golpe final en 19,8, que es excelente. Faltan algunos 0, en varios ítems que vamos a ver, por eso no está pulida al 100%, pero es prácticamente despreciable el número. Estamos bastante, bastante avanzados. Con duración de luna azul más 9,9%, que ahora te voy a explicar exactamente para qué sirven todas estas cositas. Está bastante bien la espada, está bastante linda. No vamos a entrar en detalles de la lanza, ni del arco, ni del cañón, pero lo que sí te voy a decir es que la espada es Futsunushi. Tenemos Futsunushi la lanza y tenemos Futsunushi el arco largo y también el cañón de mano Futsunushi, ¿está bien? Tenemos que lograr conseguir las 7 piezas. Acá ya empezamos a tener la otra build, pero tenemos los accesorios que también van a ser Futsunushi. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Por qué uso Futsunushi? Porque para hacer un desenvaine de Lai poderosísimo, necesitamos tener sí o sí esta build, que viene con vida, velocidad, recuperación de ki, que no nos hace falta, recuperación de pulso de ki, o sea, para lo que yo quiero hacer todas estas cosas no sirven, pero necesito tener todo el bono de conjunto, porque tenemos daño de corta distancia en el sexta pieza de 10%, que si bien no es mucho, pero tenemos, como puedes ver, daño de habilidades activas con arma envainada a 40%. Entonces, está bastante bueno el daño que vamos a hacer solo por tener la gracia de Futsunushi.
A esto pueden surgir un montón de ideas que ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios, pero yo estuve haciendo varias pruebas, quizás no todas, y el mayor daño lo conseguí de esta forma. Ahora bien, tenemos Food Solution Full y vamos a pasar también a utilizar 7 infortunios, 8 adversidades plus, está bien, que es la que viene dorada. Tenemos daño de corta distancia 5% en 3 piezas, con dificultad prolongada, pero eso no importa. Tenemos un bono de daño por dificultad de estado, porque vamos a utilizar fuego, está bien, que nos vamos a quemar para que aumente ligeramente nuestro daño. Tenemos daño de corta distancia crítico, 25%, porque esta es una build crítica, 100% crítica, Futsunushi, 7 infortunios, 8 adversidades. Y tenemos por el bono plus, tenemos en 6 piezas bono de daño de salud perdida en A. Así que clave, clave, clave a tener en cuenta. Vamos a utilizar la configuración para sacarle el mayor partido solo al golpe del daño de Lai. Así que, bien, vamos con el casco de oración a la luna. Todas las piezas tienen ataque heredado. Está bien, como puedes ver, 41, 42, falta un puntito ahí que va, que viene. Ataque en las botas también y en la protección de la cintura. ¿Qué más tenemos? Sacando la defensa tenemos la maestría. Recordá que la maestría es la que tiene la estrellita ahí a la izquierda del nombre. En daño de corta distancia crítico. Crítico, recordá que en builds, en equipo que sea de peso mediano, como es este, como puedes ver el icono de peso de las 3 campanitas, está en mediano, el máximo va a ser 12%, está bien, el daño de corta distancia crítico va a ser 12%. Entonces, tenerlo muy en cuenta eso, en todas las piezas tenemos daño crítico, en este caso tenemos 11,9, acá tenemos 12, acá tenemos 12 y acá tenemos 12. O sea que tengo un 0,1 que me está molestando ahí, pero no importa, es despreciable. Seguimos viendo, más allá de que tenemos índice de entrega de equipo y daños de ki de corta distancia, y cositas adicionales dentro como peso máximo del equipo, defensa aumentada, algunos tienen la maestría de daño de ki de corta distancia, pero para este ejemplo que quiero dar no nos va a hacer falta, como recuperación de ki crítico y un montón de cosas. Tenemos tenacidad, daño prolongado, está bien, y recuperación rápida de exhausto. Necesitamos sí o sí tener tenacidad, daño prolongado, porque nos vamos a quemar literalmente, y necesitamos no morir por el daño prolongado, por el daño este que va generando el fuego o el veneno. No vamos a morir si tenemos tenacidad, daño prolongado. Solamente tenerlo una vez en el equipo ya es suficiente, no hace falta tenerlo en todas las partes del equipo, al igual que el recuperación rápida de exhausto para recuperar los pulmones, digámosle, un poquito más ligero, ¿no? Bien, pasamos a los accesorios, tenemos 2 Omamoris, obviamente que esto es mejorable, como digo, pero por ejemplo acá tenemos, vamos a lo que importa dentro de los accesorios para el daño que queremos hacer, daño de corta distancia contra enemigo envenenado, que esto es templable, no hace falta conseguirlo de forma complicada, lo puedes templar vos y ya te sale, no lo necesitas conseguir como maestría, como salen en algunos otros casos, ¿no? Los otros elementos que dominamos en el juego, 19,9, y tenemos clave, clave, un daño de corta distancia contra enemigo con 0 ki de 19,7. Podría ser 20, pero no. Entonces tenemos otro 0,3 ahí. Y si andas sumando, te vas a dar cuenta que al final terminamos casi perdiendo un 1% entre todo el equipo. Creo que no llega al 1% del daño que podríamos hacer final. Por eso es despreciable. Pero bueno, créanme que cuesta un huevo conseguir todos estos accesorios con todo lo que necesitamos, ¿no? Bueno, también tiene la reducción de bonos de conjunto que no necesitamos, eso sí, para poder armar la build, ¿no? En Futsunushi. En el otro Omamori, en este caso de veneno, tenemos daño de corta distancia contra enemigo con 0 ki, 20%, está excelente. Viene con un pereza por ataque ninjutsu, que está muy bueno porque nos ahorra usar talismanes. Entonces, hacemos un combo 2x1. Y daño contra enemigo saturado, que viene en maestría en 19,7. Podría ser 20, pero bueno, no lo conseguí con todos estos bonos, ¿no? Porque créanme que es una patada en los huevos conseguir el saturado en 20, lo van a conseguir, pero que venga contra enemigo con 0 ki en 20 también que lo tenga, es un complicado, y que encima venga con gracia de Futsunushi, que yo lo que necesito ahora, es recontra complicado. Entonces no es tan sencillo, por más que tenga suerte para las entregas accesorios, como está en este mismo accesorio. Bueno,
Cabe destacar también que dentro del pergamino de los condenados estuve haciendo varias pruebas y tenemos un daño de habilidades activas 6%, que es lo que necesitamos. No tengo uno de porcentaje más alto, pero bueno, está muy bueno. No necesitamos la fortaleza definitiva ni la habilidad, pero sí el camino del despiadado que va a aumentar nuestro daño a costa de hacernos más daño. Es una pequeña píldora de bestia, por así decirlo. Y el daño elemental, bueno, ponele, pero no nos va a afectar el daño base que va a infligir el arma. Entonces, lo único que va a hacer aumentar el número en chiquito que sale de color, depende del elemento con el que estemos golpeando. Bueno, cabe destacar también que estos dos accesorios no están mejorados, por así decirlo, como puedes ver abajo el signito en plus. No sale porque me voy a la mierda con el peso y no está nada bueno. Lo único que ganaría sería un poco más de defensa. Como puedes ver, todo el equipo acá está refinado para conseguir una ligera más cantidad de defensa, pero no afecta a lo que queremos hacer. Vamos a utilizar el talismán de matanza, ya conocido por todos. Acá tenemos el tarro de aceite caliente, que podemos llevar solamente 5 unidades, pero en el dojo recuerda que todos los ítems y todo lo que uses no se va a gastar. Tenemos el talismán de purga de alma, que esto está muy bueno por si no lo conoces. Reducen tu nivel de familiaridad a 0, está bien, del arma. Obviamente eso se va camuflado dentro del dojo porque no se consumen los ítems que vos usás. Entonces la familiaridad es como que no se pierde. No puede usarse si tu nivel de familiaridad es menor a 300. O sea, pasando los 300 de familiaridad, vos te tomas esto, que acá en el dojo siempre va a estar familiarizada al 100%, y aumenta muchísimo el daño durante un tiempo bastante prolongado, ¿eh? Bastante prolongado, está muy bueno. El talismán de purga alma tenés que probarlo. Y en el dojo te vas a sacar la duda, pega fuertísimo. Tenemos un talismán de familiar de agua para que empiecen a girar los orbes de alrededor nuestro para que le meta el efecto que es. No necesitas prácticamente, no lo necesitas tener acumulación en el enemigo de saturación, porque esto lo mete al toque, así que no te gastes porque es increíble lo rápido que lo mete. Tenemos el polvo de meloidos, que es a distancia, vamos a tirarlo para que el enemigo se envenene automáticamente, tampoco necesitas acumulación, lo llena al toque. Talismán de disparo de rayos, también a distancia, para que le mete el efecto electrificación, electrificado, al enemigo, porque ahora vas a ver por qué vamos a manejar tres elementos: veneno, rayo y agua. ¿Está bien? Lógicamente va a saltar la confusión, que va a meter un daño adicional a nuestro enemigo cuando le peguemos. Tenemos el debilitante, que le va a bajar la defensa. Es un cóctel fructífero poderosísimo esto. Este de pie de tierra lo tengo acá al pedo, pero no lo vamos a usar. Bueno, el elixir, el de barrera está medio al pedo también. La píldora del último gambito. Esto está espectacular porque nos va a reducir nuestra vida hasta el 30%, aumentando nuestro daño, y no nos vamos a poder curar más de ese 30%. O sea que esto va sí o sí de cajón en una build crítica, no puede faltar. Y el talismán de agua, clave para imbuir nuestra espada, que si bien es bendita el arma, le vamos a imbuir en agua. Estuve haciendo algunas pruebas y el arma que es bendita, normalmente, estuve viendo en las pruebas que hice, no se ve adulterado por el efecto de agua, no lo pisa el daño. O sea que se puede decir que metes los dos daños cuando el arma es bendita. Está bien, a tenerlo en cuenta. Por eso utilicé la mejor espada que venía, libre de bono de conjunto y bendita. Bien, pasamos a los al espíritu guardián. Yo en mi caso voy a usar Izanagi. Ustedes me van a decir, ¿por qué no usaste el Sohaya? Estuve haciendo todas las pruebas y saco más con Izanagi en la configuración que tengo acá. Por eso ya hice muchas pruebas y me costó muy mucho, pero a lo que yo quería lograr, que era el daño de Lai, es la mejor configuración, la que yo pude probar. Tenemos Izanagi, sabemos, bueno, el multiplicador que tiene, las cosas que trae, ¿no? Pero está muy bueno por la cantidad de espacios, son 24 espacios a un multiplicador de 1.07. Es increíble. Si bien no tiene tácticas anti-yogai, créeme que un daño de corta distancia contra enemigos saturados 15%, compensa muy bien el tácticas anti-yokai y el multiplicador de 1.15, creo que tiene, si no mal lo recuerdo, de Sohaya. Termino haciendo más daño con este espíritu guardia. Vamos con los núcleos.
Obviamente acá también pueden decir que los núcleos están mal, que esto, que el otro, pero créanme que está espectacular el daño que hago. Y yo estuve probando otros núcleos y me obliga a cambiar de espíritu y se gana y se pierde. ¿Vieron cómo es esto, no? Pero esto, Tawil, como les repito, está pensada para un daño de life fuertísimo y creo que es lo mejorcito. Tenemos un núcleo de alma del Onibi, obviamente con ataque más 66, daño elemental 7.3, un bono de ánima, pero no nos afecta mucho. Pero daño de corta distancia contra enemigos electrificado 3.3%. Y acá donde se empieza a poner bueno. Porque los elementos que vamos a manejar nos van a dar los golpes finales de la cantidad de daño que nosotros podemos llegar a meter contra un enemigo en el estado que vayamos manejando, ¿no? Entonces acá tenemos electrificado 3.3. Tenemos daño de corta distancia contra enemigo envenenado 21.6. Obviamente los tres núcleos familiarizados al máximo en su rango de núcleo de alma está llevado al máximo. Los tres son 190 y en este caso tenemos el Jatsu no Kami. Con ataque también más 66 y como te dije un 21.6 de contra envenenado. Y después tenemos el núcleo alma del Gyuki, también con ataque más 66, cuesta un huevo conseguir estos núcleos, créanme. Y este viene con daño de corta distancia contra enemigo envenenado, no, saturado, perdón, en 16.6%, o sea, está muy bueno. O sea, cuando vayamos metiendo los efectos de estado, ya tenemos garantizados los porcentajes que te acabo de nombrar. Y ahora vamos a entrar en detalle sobre ese tema. Bien, ahora nos vamos a venir directamente al estado para que puedan ver lo que les quiero mostrar. Tenemos ataque en 208, ¿está bien? Eso va a estar determinado muy mucho por el árbol de habilidad en cómo vos gastes los puntos, que ya te voy a mostrar también un poquito más adelante, por eso te dije que la explicación era larga, pero créeme que vale la pena para que entiendas cómo funciona esto. En 208, depende cómo gastes los puntos de tu arma, está bien en particular, más ataques de otras armas, porque va hermanado el árbol de habilidad. En algunas habilidades pasivas se comparten con todas las armas. Ya te voy a estar mostrando ese tema. Te paso a explicar esto. Daño de habilidades activas 6%, vamos a decir nada, pero créeme que es lo mejor que tengo hasta ahora. Daño de corta distancia 15% y tenemos un daño de corta distancia crítico que se suma a todo lo que te dije de 114.9%. Es una locura esto. Que terminaría siendo 115 de ese 0,1 que les expliqué hace un rato. Bueno, tenemos el daño elemental, bueno, no lo vamos a tener muy en cuenta. El daño de habilidad de Yokai, el daño de golpe final 35%. Ese sí nos va a servir en el golpe final que vamos a dar. Daño por puñalada, no lo vamos a usar. Ataque con las manos, daño de corta distancia contra enemigo indemne, 5%, pero no lo vamos a usar porque necesitamos golpearlo al enemigo para poder hacer el golpe catastrófico. Así que ese 5% queda totalmente descartado. Pero tenemos contra enemigo envenenado 41.5, contra enemigo saturado 51.3 y contra enemigo electrificado el 3.3 que metía el Onibi que te mostré hace un rato. Es muy poco electrificado, pero créeme que los otros dos lo compensan excelentemente bien. Y no puedo cambiarlo, porque puedo poner más electrificado, pero perdería el daño contra el enemigo con cero ki. Entonces es complicado conseguir todo, ¿no? No le falta pulir prácticamente nada a esta build. Me puedo asegurar la cabeza que está al 98.39% más o menos. Pero está bastante, bastante bien. Tenemos duración de luna azul, como les dije, 9.9, que es una habilidad que tiene la espada para hacer daño aumentado de la espada y tener más duración. Está bueno porque literalmente el potenciador este de luna azul no dura nada. Entonces te tenés que hacer un solo golpe y no tenés que fallar y tenés que hacerlo bien. Daño de corta distancia contra enemigo exhausto 8%, que también está muy bien. Fortaleza definitiva, habilidad definitiva, daño de habilidades activas con arma envainada, que es lo que le estaba explicando hace un rato, y camino del despiadado, que es como una mini píldora de bestia. Bien, viendo esto, dentro de lo que son los títulos, no vamos a entrar en detalle, pero para que lo tengan en cuenta, por si alguno pregunta qué pasó con los títulos, qué la ventaja en los títulos. Si nos fijamos, tenemos Anrita obtenida abajo, ánima, carga de ánima, daño de elemental recibido, daño de habilidad yokai, todas, está bien, pero yo no necesito meter daño de habilidad yokai, si bien uso las habilidades yokai en esto que voy a mostrar, que mostré ahora recién en la intro, no lo necesitamos para hacer un daño poderoso. Entrega de núcleo de alma y resistencia a otro reino, y dentro de los Ungio, oro, vida, ki, velocidad de recuperación de ki, poder ninjutsu, poder de magia 1, índice de entrega de equipo y eficacia del elixir. O sea que no tenemos un daño aumentado literal para lo que queremos hacer. Entonces los títulos no nos van a servir. Ahora vamos a ver otro tema que les quería mostrar dentro de la espada. Para llegar a una determinada habilidad, que es lo que yo quería, por ejemplo, como el aire se enfunde rápido, obviamente vamos a gastar puntos en otras cosas que no necesitamos. Pero claramente necesitas tener este aire se enfunde rápido 3.
Eso, clarita la cuenta, ¿eh? Clarita, clarita la cuenta. Después lo que vamos a utilizar, sí o sí, que está muy, muy bueno, es como les dije, la luna azul. Está bien que esto lo vamos a hacer con L1 cuadrado para que aumente el poder del próximo ataque, que está espectacular. Básicamente es eso. Todo lo demás lo vamos comprando, pero porque no nos queda otra, porque están en el camino de las cosas que necesitamos. Vamos a ver acá que esto va a estar muy bueno también a tener en cuenta. Golpe de sombra, daño infligido a enemigos desde atrás aumenta 3%. Ese sí lo necesitamos. Los tres golpes de sombra lo vamos a necesitar. Perforador de armadura, el daño de golpe final aumenta 4% y sucesivamente necesitamos los tres. Pasaje al más allá de forcejeo aumenta 4%. ¿Está bien? Ese lo compré, pero no lo necesitamos en realidad. Y después necesitamos estos últimos tres, que es tigre acorralado. Cuando tu salud cae por debajo del 30%, tu daño de corta distancia aumentará 15% al tener equipada una espada como arma principal. Dentro de las dos esotéricas que tiene el arma, vamos a utilizar esta, que es aumenta el daño causado cuando atacas a un enemigo por la espalda con una espada. Es la que está seleccionada. La otra no está buena, así que no la recomiendo. Pero lo que les decía sobre sobre cómo se comparten las habilidades de todas las armas, ¿no? Si nos fijamos, más rápidamente apretamos cuadrado, vamos a ir pasando por todas las armas, ¿no? Acá en este caso, se activa cuando recuperas todo el ki a partir de un pulso de ki. Extiende aún más la duración de la habilidad ininterrumpido. Hay habilidades que sí o sí no vamos a poder compartir con nuestra arma primaria, pero otras que sí. Yo igual tengo seleccionadas ya en todas las armas, pero para que vos veas, por ejemplo, habilidades que sí o sí, sí o sí, o sea, sí está bueno tenerlas porque son compartidas. Aumenta la fuerza de tus estocadas al mismo tiempo que amplía el alcance de tus ataques. No hace referencia a la lanza, hace referencia a las estocadas. Y la espada también tiene estocada, por eso la tengo seleccionada, porque también favorece a la espada. Por eso tienen que leer bien dentro de las habilidades esotéricas. Si no especifica el arma en cuestión, está haciendo referencia que sirve para todas las armas. Por ejemplo, el hacha, nos fijamos. Y acá tenemos, ¿ve? Aumenta de forma masiva el daño que causas cuando te encuentras en el reino Yokai. ¿Está bien? No hace referencia al hacha, porque si no te lo explica, te dice cuando utilizas un hacha como arma primaria o algo así. Entonces, tienen que tenerlo en cuenta, eso van a hacer mucho más daño viendo el tema de las pasivas. El tema de la vara hace referencia a sí o sí, a vara compuesta, de golpes adicionales, de vara y toda la boluda. Entonces, es al pedo, yo la tengo porque uso vara, pero no quiere decir que sea compartida. Bueno, acá tenemos también, aumenta tanto el daño como el daño de ki causado por la pesa de metal del Kusarigama. Las dos del Kusarigama son propias del Kusarigama. Una vez que vayan viendo todas, para no hacer tan largo el video, pero ustedes cuando lean las esotéricas de cada una de las armas, todas las que no tengan, que no hable exclusivamente del arma en cuestión, la pueden usar para aumentar su daño de su arma, ¿está bien? A tener en cuenta eso, un pequeño detalle. Vamos a pasar a la personalización de habilidades. Dentro de la espada, como habíamos dicho, tenemos espada de ejecución y vamos a utilizar la posición alta, ¿está bien? Así que tenemos un light desenfunde rápido en R1, R1 círculo. Como puedes ver, aparece un icono de color verde al lado del light desenfunde rápido. Si apretamos cuadrado, vamos a ajustar habilidades y vamos a ver que yo le tengo equipada para ganarle todavía más daño, que es que aumente el daño causado por ciertas habilidades activas en un 20%. A cambio, recibirás daño al usarlo. Pero no te va a matar, te va a dejar a un píxel, pero no te va a matar. Entonces, ya tenemos otro 20% más de daño adicional en golpe furioso. Dentro de lo que es Luna Azul, le otorgo un bono a ciertas habilidades según tu habilidad. Es la que le puse yo a Luna Azul. Pero Luna Azul en realidad no mete un daño, te prepara un potenciador para utilizar un daño. Yo le dejé esta y aumentó muy levemente el daño, pero se la dejé para que lo tengas en cuenta. En la posición alta. No vamos a ver más de esto porque lo vamos a hacer muy largo el video, pero para que sepas, tengas en cuenta que puedes personalizar las habilidades agregando un potenciador adicional. Bueno, ya vimos el estado, vimos los títulos, personalización de habilidades, las habilidades, el equipo completo. Eso sería básicamente todo, pero también tenés que tener en cuenta que tenés que acomodar tu set de lo que vas a usar, de los atajos y accesos rápidos, de manera que te quede cómodo, sí o sí, y tenés que empezar a bufearte preferentemente con los bufos que son más duraderos, que duran más en el tiempo. Y al último te pones los que duran poco, ¿está bien? A tenerlo en cuenta eso también.
para aprovechar el tiempo que duran los bufos, porque realmente en el Nioh no duran nada, en este Nioh 2, en el 1 era igual, no duran nada los bufos, así que hay que sacarle jugo y hacer un golpe perfecto. Así que ahora te voy a pasar a explicar al detalle y pausando el video, literalmente hablando, cómo es que cómo es que logré el daño a continuación para dejarte con la cinemática final sin explicación y que disfrutes y te deleites del daño que se puede llegar a hacer. Chicos, vamos, pasemos a la explicación. Vamos con Píldora del Último Gambito, Talismán de Agua. Pasamos a Barrera totalmente al pedo. Vamos a darle a Matanza con Familiar de Agua para que los órganos empiecen a girar. Vamos a utilizar Purga de Alma y vamos a tirar el veneno para que cuando despertemos a Jotaro ya empiece a hacer estragos. Pasamos a Talismán de Debilitante y Talismán de Rayos, próximo a generar la confusión. Tiramos la olla de fuego para prendernos fuego. Automáticamente R1, L2 para cambiar al espíritu guardián secundario. R2 triángulo para usar Nupeku y cargar el potenciador de máximo daño. Y R2 cuadrado para usar a Ippon Gaatara para poder noquearlo, quedar en el piso y utilizar su espalda para el máximo daño. L1 cuadrado para la luna azul y pulso de ki sincronizado para el desenvaine del aire. Con R1 círculo. Para un Laire se enfunde rápido, tan algorítmicamente poderoso que le cortaré la tanga a tu Germu tan rápido antes que se diera cuenta que ya no la tenía más. Sentí el viento fresco de esa mañana otoñal del Laire Sengoku. O sea, rapidísimo, culiao. Pero decime la gana. Estaría, chingüengüencha. Che, espero que les haya gustado, gente, la explicación. Un golazo, la verdad, fue un muy lindo video, muy largo de hacer, la verdad que es muy poderoso, es muy rápido. No puede hacer más daño. Si hiciste un poco más, déjamelo en la caja de comentarios. Un saludo grande para todos los pibes, especialmente ahí para mi amigo Locura Grande, que hemos hecho grandes descubrimientos juntos. Ese chico es un pro del Nioh 2. Nos vemos en próximas entregas. Nos vemos. Chau, chau.